in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Veni, Sancte Spiritus, repletuor un corda fidelium et tui amoris in eis, signem accende. Emite Spiritum tum et creabuntur. Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus, illustratione docuisti, da nobis, signorum Spiritus recta sapere, et eius semper consolazione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Santa María, Mater Dei, sede sapiencia, ora Paus. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Buenas tardes a los que siguen el curso, bienvenidos a esta clase. Hoy habiendo concluido en la clase anterior con la consideración en general del sermón de la montaña en el evangelio según san mateo nos toca pasar al comentario del capítulo 8 vamos a dividir este capítulo en dos partes que son las partes lógicas del, del mismo podríamos decir la primera contiene tres milagros singulares y un pasaje conclusivo acerca de los muchos milagros obrados por nuestro Señor Jesucristo. Esos tres milagros son el primero, la curación de un leproso, el segundo, la curación del siervo de un centurión de Cafarnaum, que está en Cafarnaum, y el tercero, la curación de la suegra de Pedro. Este tríptico de milagros, que culmina, insisto, con un pasaje que se refiere a la multitud de curaciones y de expulsiones de demonios que oraba el Señor en la región, forma el, la primera parte lógica del capítulo. Y luego viene una introducción relativa a las condiciones que deben cumplirse para seguir al Señor como discípulo, que introduce el pasaje a través del mar de Galilea de una orilla a otra. Y eso da lugar a dos episodios que forman el centro conceptual de la segunda parte del capítulo. Uno es el de la tempestad calmada en el lago por el Señor. Y el otro ya llegado el Señor con sus discípulos al otro lago, al otro lado del lago, a la otra orilla del lago, el episodio de la expulsión de demonios, de dos endemoniados, que culmina con los demonios en la piara de cerdos arrojados al lago. El esta segunda parte la vamos a dejar para la clase próxima. Hoy nos vamos a centrar en la primera parte. Pero como todo el capítulo 8 está situado en torno al mar de Galilea, conviene que nos situemos de entrada en esta clase, que nos situemos geográficamente, que recordemos los lineamientos básicos de la ubicación de los sitios que vamos a mencionar. Para esto vamos a observar el mapa siguiente. Primero tenemos la región de Judea. Y vamos a ampliar un poquitito el mapa para que se vea la Judea más de cerca. Pero aquí lo vamos a... Aquí. Aquí está la Judea. Aquí está el mar. Muerto. Esto es la Judea. Aquí está Jerusalén. Aquí está Belén. Aquí muy cerca de Jerusalén tenemos Betania. Aquí está Jericó. Esta es la región de Judea. Al norte de la Judea tenemos la Samaria o Samaria. Aquí está Siquem, el pozo de Jacob donde tiene lugar el episodio de la Samaritana, y al norte de la Samaria, la Galilea. Aquí tenemos la región de Galilea, donde ubicamos Nazaret, Cana, Naim, ciudades interiores de la Galilea, y las ciudades que están en torno al lago de Genezaret, o mar de Galilea, o mar de Tiberíades. Ahora vamos a ampliar un poco esta imagen. Aquí vemos la región de las ciudades que están al borde del mar de Galilea. Y es en este espacio que tenemos que situarnos para el capítulo 8 del Evangelio según Mateo. Sobre la margen occidental del lago de Galilea tenemos la ciudad de Tiberíades, Magdala, y más al norte, Cafarnaum. La ciudad de Cafarnaum marítima se encuentra en la zona más septentrional de la margen occidental del mar de Galilea. Toda la parte del capítulo 8 que vamos a examinar hoy está situada en las inmediaciones de Cafarnaum. Vale la pena también ubicar otras dos ciudades que vamos a mencionar en un paralelo de Mateo mismo, que son Betsaida, Betsaida Julia, que probabilísimamente se encontraba ubicada donde está marcada en el mapa, es decir, en el extremo septentrional del Mar de Galilea ya lo que sería el comienzo de su margen oriental y Corozaim, que es una ciudad muy próxima a Cafarnaum pero hacia el interior más al norte de Cafarnaum Betsaida Corosaim si de, de Galilea nos desplazamos hacia el norte siguiendo este mapa vemos claramente el país fenicio sobre la margen del mar Mediterráneo y las ciudades de Tiro y de Sidón, las dos ciudades fenicias más importantes de la época. Aquí está marcada también Sarepta de la región de Sidón por su referencia petrotestamentaria. Con esto tenemos la ubicación geográfica de nuestros episodios. Ahora vamos a proceder a la lectura del texto que vamos a estudiar, que es lo primero que hay que hacer, ¿no? oír el texto. Por favor, Francisco. Sí. Mateo, capítulo 8, versículos 1 al 17. Como bajó del monte, le siguieron muchedumbres numerosas, y acercándose a un leproso, se postró ante él diciendo Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él, extendiendo la mano, le tocó y dijo Quiero, sé limpio, y al instante quedó limpio de su lepra. Jesús le advirtió Mira, no lo digas a nadie, sino ve a mostrarte al sacerdote, y ofrece la ofrenda que Moisés mandó para que le sirva de testimonio. Entrando en Cafarnaún, se le acercó un centurión suplicándole y diciéndole: "Señor, mi siervo yace en casa paralítico, gravemente atormentado." Él le dijo: "Yo iré y le curaré." Y respondiendo el centurión dijo: "Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo." Di solo una palabra y mi siervo será curado, porque yo soy un subordinado, pero bajo mí tengo soldados. Y digo a este: "Ve" y va y al otro, ven y viene. Y a mi esclavo, hace esto y lo hace. Oyéndole Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, En verdad os digo que en nadie de Israel he hallado tanta fe. Os digo pues que del oriente y del occidente vendrán y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas exteriores, donde habrá llanto y crujir de dientes. Y dijo Jesús al centurión: Ve, hágase contigo según has creído, y en aquella hora quedó curado el centurión. Entrando Jesús en casa de Pedro, vio a la suegra de éste que yacía en el lecho con fiebre. Le tomó la mano, y la fiebre la dejó, y ella, levantándose, se puso a servirles. Ya atardecido le presentaron muchos endemoniados, y arrojaba con una palabra a los espíritus, y a todos los que se sentían mal los curaba para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías que dice, Él tomó nuestras enfermedades y cargó con nuestras dolencias. Muy bien, este es el texto que tenemos que considerar hoy. En la lectura se advierte con claridad lo que podríamos llamar las cuatro partes o perícopas que incluye esta primera mitad del capítulo. La primera es la pericopa de la curación del leproso, que abarca los versículos 2 a 4. Luego tenemos la pericopa del la curación del siervo del centurión de Cafarnaum, que abarca los versículos 5 a 13. Es la más extensa de todas, la que contiene el relato más minucioso, más largo. Y luego la tercera perícopa es la que corresponde a la curación de la suegra de Pedro versículos 14-15. La cuarta es la que hace alusión a la multitud de curaciones obradas por el Señor y culmina con una cita del libro del profeta Isaías del capítulo 53 versículo 4 del profeta Isaías. Esta cita de Isaías es crucial para la lectura de todo este pasaje. Ciertamente se refiere directamente a la perícopa conclusiva. Pero esta no hace más que que tomar en general lo que las Tres perícopas anteriores ejemplifican con hechos singulares, es decir, la actividad del Señor curando enfermedades. Y esa cita de Isaías es la que le da en el texto del Evangelio de Mateo el sentido a estos relatos, el sentido más profundo de los relatos el sentido teológico de fondo que tienen a los ojos de la contemplación que hace Mateo de los hechos históricos que narra los mismos hechos. Hay un versículo acá que hace de introducción. Es el versículo primero del capítulo. Vamos a releerlo, Francisco. Como bajó del monte, le siguieron muchedumbres numerosas y acercándose en el. Así, ah, ah, sí. ya está. El versículo introductorio dice simplemente: Catabantos de autu apotu horus ecolucesan auto ojloi poloi. Habiendo bajado él del monte, esto enlaza obviamente con el cuadro general del sermón de la montaña. ¿no? Habiendo descendido el del monte, le seguían muchedumbres numerosas. Habiendo bajado el del monte, o sea, después que él bajó del monte, le seguían muchedumbres numerosas. Esto es un, una expresión que retrata de manera general el hecho de muchedumbres que seguían a Jesús en Galilea. Lo seguían mientras predicaba, lo seguían porque hacía milagros. Este seguimiento de las muchedumbres está Correlacionado directamente con los versículos 16 y 17. Leámoslos. Ya atardecido, le presentaron muchos endemoniados, y arrojaba con una palabra a los espíritus. Y a todos los que se sentían mal, los curaba. Aquí tenemos una descripción general, en el versículo 16, de la actividad del Señor en relación con esas muchedumbres que lo seguían, ¿verdad? Con su palabra arrojaba los espíritus, dice, y curaba, sanaba ¿no? A todos los que tenían enfermedades, tenían males en sí, ¿no? A los enfermos los curaba. Esta actitud terapéutica que está resumida en el versículo 17 16, perdón, en relación con las muchedumbres que lo seguían es la que introduce el versículo primero. Habiendo bajado del monte numerosas muchedumbres lo seguían. Es un seguimiento atraído por el Señor. Venimos de oír un discurso extraordinario y sabemos por la conclusión del capítulo 7 que las muchedumbres se asombraban de su enseñanza. De modo que el seguimiento va asociado a dos cosas, el asombro por la enseñanza y su poder. Su poder no sólo para enseñar con autoridad, es la exusía de que hablamos en la clase pasada, sino un poder, una exusía también, una autoridad para... Obrar milagros. Y esto es lo que vamos a ver en los tres ejemplos que pone aquí Mateo. Se trata de tres milagros que Mateo transmite para mostrarnos qué es lo que hacía el Señor y cómo lo hacía. Esa descripción genérica de que expulsaba espíritus con su sola palabra, que sanaba a todos los enfermos que se le acercaban a pedírselo. Esa descripción genérica encuentra ejemplificación en los tres casos que vamos a examinar a continuación. Digo desde ya que los tres relatos que mateo nos transmiten plantean cuestiones sinópticas el relato de la curación del leproso lo encontramos también en marcos y en lucas el relato de la curación del siervo del centurión se encuentra también en Lucas y el relato de la curación de la suegra de Pedro se encuentra también en Marcos y en Lucas o sea que podemos comparar en este caso los textos de Mateo con los textos de los otros sinópticos de Marcos y de Lucas para los dos breves relatos relativos al leproso y a la suegra de Pedro, y con Lucas, solo con Lucas, el relato de la curación del siervo del centurión. De los tres casos, el que plantea mayores dificultades desde el punto de vista sinóptico es el de la comparación entre Mateo y Lucas en el relato de la curación del siervo del centurión. Pero vamos a empezar por analizar a Mateo en sí mismo, antes de entrar en, la, en las cuestiones sinópticas. Empecemos por la referencia geográfica. Esa referencia aparece en el versículo quinto, es decir, en relación con... El segundo de los milagros singulares que narra. Oigamos el versículo. Entrando en Cafarnaúm se le acercó un centurión suplicándole. Eh, entrando en Cafarnaúm se le acercó un centurión. Aquí tenemos al Señor ingresando, entrando en Cafarnaúm, población que señalamos en el mapa hace un momento en el extremo norte de la orilla occidental del mar de Galilea. Hoy día es un sitio arqueológico excavado durante ya más de un siglo, con hallazgos interesantes. Hay restos de dos sinagogas, una de la época de Nuestro Señor, otra un poco posterior y hay una casa excavada que se identifica como la casa de Pedro. Estos son restos que se encuentran en, la, en el actual sitio identificado con, y muy sólidamente con la antigua Cafarnaum. Este nombre de Cafarnaum Lo encontramos ya antes en Mateo. Si vamos al capítulo 4, versículo 12 de Mateo, leemos lo siguiente. Habiendo oído que Juan había sido preso, se retiró a Galilea, dejando Nazaret y se fue a morar en Cafarnaum, ciudad situada a orillas del mar en los términos de Zabulón y Neftalí. El Señor ha oído que Juan ha sido apresado, se retira a Galilea, pero no se queda en Nazaret, en Galilea, es decir, no se establece en la ciudad en la que él ha vivido antes de su vida pública, desde su infancia, junto a María su madre y a San José sino que deja Nazaret y se establece, dice aquí, va a morar en Cafarnaum, ciudad situada a orillas del mar en los términos de Zabulón y Neftalí, es decir, la ubica Mateo en relación con las antiguas tribus de Israel. Para que se cumpliese lo que anunció el profeta Isaías, que dice: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habita en tinieblas vio una gran luz, y para los que habitan en la región de mortales sombras, una luz se alzó. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque se acerca el reino de Dios. Luego viene la alusión a al, la vocación de los primeros discípulos junto al mar de Galilea. Y luego la predicación de Jesús en Galilea en sus inicios. Después de esto está todo el sermón de la montaña. O sea que después del largo discurso, ahora Mateo vuelve a ubicarnos en esta situación del Señor que, rehuyendo la Judea, Se va a Galilea y se establece en los confines de Zabulón y Neftalí, en Galilea de los Gentiles y más precisamente en Cafarnaúm. Aquí tenemos una prolijidad literaria de Mateo. Mateo construye con una extraordinaria prolijidad su evangelio. Es riguroso en la construcción literaria. Después de tres largos capítulos de discurso, vuelve a situarnos en el contexto histórico que había planteado en el capítulo cuarto. Pero ahora, para relatarnos milagros del Señor Jesucristo. Porque el eje temático de todo ese capítulo son los milagros. Los tres milagros singulares de que vamos a hablar hoy y los otros dos que forman el conjunto de la segunda parte, ¿eh? es decir, la calma milagrosa de la tempestad en el lago y la expulsión de los demonios, la sanación de dos endem de endemoniados del otro lado del Jordán. Tenemos así una referencia en el Evangelio de Mateo hacia atrás, digamos, en que nos ubica en el mismo contexto que hemos abandonado en el capítulo 4, recapitula ese mismo contexto y nos muestra al Señor moviéndose en el ámbito de las ciudades marítimas de Galilea desde cafarnaum en el capítulo 4 esa ubicación tiene un significado teológico profundísimo en mateo y es el de la luz que brilla en medio de los gentiles y vamos a ver si esto tiene cierto correlato o no en las curaciones que narra en la primera mitad del capítulo 8. Desde ya podemos advertir que el milagro principal está ligado a un gentil, es decir, el más extenso de todos los relatos se refiere a la curación del siervo de un centurión, es decir, de un jefe de centuria romano, que está en Cafarnaún, cuyo siervo está enfermo. Y de hecho el Señor explicita el tema de que es un gentil, diciendo, no he visto fe semejante en Israel. En los otros dos casos, en cambio, se trata claramente de miembros del pueblo de Israel un leproso al que el Señor envía a cumplir con los ritos prescritos por la ley mosaica, una vez que lo ha curado, y la suegra de Pedro. El Señor obra sus milagros en medio de Israel, pero Mateo también se empeña en hacernos notar que no solo los israelitas son beneficiarios de esos milagros, sino también los gentiles, en este caso el centurión. La luz que brilla en las tinieblas es una luz para la salvación de todos todos los pueblos. Aquí se cumple el misterio del Mesías que viene para hacer salud no sólo de su pueblo, al cual él pertenece por su origen humano, sino de todas las naciones de la tierra según la promesa hecha por Dios a Abraham. Y según canta Simeón al contemplar al Mesías que acaba de nacer, proclamándolo luz de las naciones y gloria de su pueblo Israel. Esta perspectiva es necesario tenerla en cuenta para entender la arquitectura temática de todo este pasaje que estamos examinando. Ahora vamos a tratar de comentar cada uno de los milagros en particular, empezando por el primero, así que releemos el texto. Y acercándosele un leproso, se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él, extendiendo la mano, le tocó y dijo: Quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Jesús le advirtió: Mira, no lo digas a nadie, sino ve a mostrarte al sacerdote y ofrece la ofrenda que Moisés mandó, para que le sirvas de testimonio. Muy bien. En este relato muy conciso, admirablemente conciso, distinguimos, primero que nada, el encuentro del Señor y el leproso. Esto es el comienzo del versículo 2. Y du lepros proselzon prosequinei autolegon. ¿Cómo traduce allí? Y acercándosele un leproso, se postró ante él diciendo. ¿Cómo traduce allá? A ver. Eh... Lo que vimos es la traducción de columna, ¿verdad? Sí. Y ahora, ¿qué es? Straubinger, muy eh, Sí, pero me encuentro que estaba leyendo de otra parte. Sí. Eh. Decime el versículo. El 2. Y he aquí que un leproso se aproximó, se prosternó delante de él y le dijo: Hasta ahí. He aquí que un, lepro, un leproso, aproximándose, ¿no?, se prosternó ante él diciendo: En el texto griego hay un único verbo en modo personal que es el verbo proscunei. Los otros dos son participios. O sea, la traducción literal sería, y, y aquí que allegándose un leproso, se prosternó ante él diciendo. ¿Se ve? Esta diferencia jerárquica en la estructura gramatical nos indica que el centro semántico no está ni en la aproximación, ni en lo que dice, sino en la acción de prosternarse. Todos los padres de la Iglesia, y en esto son enfáticos, sobre todo Orígenes y San Juan Crisóstomo, se detienen en ese verbo, indicando que realiza una acción cuya significación más profunda y plena en toda la la revelación bíblica es la de reconocer la presencia de Dios. De modo tal que se prosternó porque no sólo lo reconocen como capaz de sanar, sino que reconoce el leproso en él la presencia de Dios mismo. Vamos a leer algún pasaje de los santos padres a este respecto. Y después dice Señor, ¿no? Eso Claro, lo dice. y lo llama Señor, sí. Kyrie. Eso se reserva solamente a Dios. Kyrie, el, el término Kyrie en su sentido pleno también está indicando el reconocimiento de su divinidad. ¿sí? Pero se usaba en otro sentido, no sé cuál se el tema podía... Se podía usar en un sentido menor como término de reconocimiento de la jerarquía eminente de algún hombre en la sociedad, ¿m? pero en el lenguaje bíblico sugiere principalmente su sentido teologal, es decir, Kyrie es nombre divino que en la perspectiva de Mateo se destaca este reconocimiento del poder divino de Jesús en el gesto y en la palabra que decía a continuación, eso parece evidente. El leproso se allega a él prosternándose ante él. Dice Orígenes: Vino a él un leproso y le adoraba. Antes de pedir, empezó a adorarle, manifestando el culto que se debe a Dios. Y dice San Juan Crisóstomo: No le pedía el leproso como a un hombre poderoso, sino que le adoraba como a Dios. La oración perfecta es la fe y la confesión, de donde el, de, el leproso, adorando, llenó los deberes de la fe y con las palabras llenó los de la confesión. Y ahí está la respuesta a su pregunta, Manuel. He ahí por qué le adoraba diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ahora viene lo segundo que es la petición. Pero el encuentro está señalado en Mateo con una tensión narrativa extraordinaria como un encuentro de reconocimiento de la divinidad de Jesús. Eso está implícito obviamente en el gesto, pero es lo que Mateo quiere subrayar. El leproso se acerca a él como dicen Orígenes y el crisóstomo, reconociéndolo no como un hombre poderoso para curar, sino como Dios. Y esto se corrobora en la petición que le dirige. La petición indica la confesión, dice el Crisóstomo. No solo porque lo llama Señor, sino por cómo le pide. Ahora leemos la petición. ¿Qué dice la petición? Entonces, lo primero es el encuentro con la prosternación del leproso. Lo segundo es la petición del leproso. Señor. Versículo 2 también. Sí. Segunda parte, ¿no? Sí. ¿Qué dice? Señor. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Exactamente. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Si limpiar. El verbo limpiarme traduce aquí. El griego, cazarisay, o sea, purificar. Limpiar, la, la limpieza acá tiene un sentido más profundo, que es el, es el de la purificación, precisamente porque la lepra no es solamente una enfermedad cualquiera, ni una mera suciedad, sino que es una impureza. En todo el Antiguo Testamento se entiende así y recordemos que el leproso quedaba excluido del trato con el resto del pueblo de Israel. Era, era impuro para siempre mientras tenía la lepra. Eh, la lepra excluía de la comunidad del pueblo de Israel. El leproso quedaba marginado de la vida social. El significado de la lepra no es el de cualquier enfermedad. Y eso es claro ya también en el Antiguo Testamento. Y por eso hay una consideración atenta, amplia, compleja de la enfermedad de la lepra y del modo de comprobar si la lepra ha quedado curada. Es decir, si se ha sido purificado el hombre de la lepra, de eso se trata, de que el hombre sea purificado de la lepra. ¿no? Y tenemos todas las leyes que indican cómo hay que proceder ritualmente para constatar. La purificación y para que ésta quede atestiguada adecuadamente por quienes tienen que dar testimonio de que el leproso ha quedado purificado de la lepre, que son los sacerdotes. Esto hay que recordarlo porque tiene que ver con lo que dice después la perícopa en la conclusión del, del relato. El, pero el leproso pide... De una manera extraordinaria, el contenido de la plegaria del leproso es si quieres, puedes purificarme. Si quieres, puedes limpiarme o purificarme. En ese si quieres, puedes, ¿qué es lo que está confesando el leproso? Ahí, es lo que, ahí está la, la profundidad de lo que dice el crisóstomo que leímos hace un momento. ¿no? El, hay una confesión de fe. Orígenes lo dice así. Señor, por ti han sido hechas todas las cosas, por lo tanto, si quieres, puedes limpiarme. Tu voluntad es obra. Y las obras obedecen a tu voluntad. Tú has limpiado primeramente de la lepra a Naamán, el sirio, por medio de Eliseo. Y ahora, si quieres, puedes limpiarme. Ese si quieres condicional, ¿cómo hay que entenderlo? Esto también ha sido comentado por los padres, por los exégetas católicos a lo largo de los siglos. Si quieres implica una duda del leproso acerca de si el Señor tiene voluntad de hacerle el bien o no. Una duda acerca de si quiere ser misericordioso con Él o no. La respuesta general es que de ninguna manera hay que entenderlo de ese, de ese modo. El si quieres es el reconocimiento, primero, de que su voluntad es la voluntad divina y por lo tanto... Él como criatura no puede presuponer cuál sea esa voluntad, sino que se sujeta a la voluntad de Dios. Ese sujetarse a la voluntad de Dios se expresa en él si quieres. En cambio no vacila acerca del poder del Señor, porque dice, si quieres, puedes limpiarme confiesa la omnipotencia pero no confiesa también la misericordia sí señor confiesa también la misericordia al pedírselo porque si no hubiese misericordia en el señor no además de omnipotencia no tendría sentido la petición si quieres puedes limpiarme pero por qué dice si quieres por qué expresa eso como condición la condición ahí es solamente la siguiente si sí, según tu infinita sabiduría y providencia, quieres que yo sea sano, puedes limpiarme. Es un, una condición que lo que hace es reconocer que no siempre el bien de orden temporal y carnal, es bien absolutamente en el orden de la providencia divina. Y por lo tanto, la petición de ese bien la hace condicionada, es decir, si esa es tu voluntad. En ese sentido, es una oración ejemplar. Todos los autores que en la tradición cristiana han hablado de la oración y han tratado de ella, toman esta petición del leproso como una petición que es modelo de la actitud que hay que tener al pedirle a Dios bienes de orden temporal, como en este caso la curación de una grave enfermedad. ¿no? Esos bienes no son el bien sumo y por lo tanto están supeditados al sumo bien, no son la vida eterna y por lo tanto son medios para la vida eterna. Y en ese sentido están condicionados a que, según el designio de Dios, sean el bien que Él quiere para nosotros. Porque el bien que Él quiere para nosotros puede ser otro: a saber que crezcamos a través de la enfermedad en perfección del Espíritu en orden a la vida eterna. De manera que el, la curación aquí es condicional en ese sentido, en ese arrojo del la criatura a la voluntad, no sólo omnipotente y misericordiosa, sino también sapientísima de Dios. Si quieres, puedes limpiarme. El leproso no pide sin más limpiame, sino Límpiame si quieres. Yo sé que puedes. Y por eso te pide que me limpies. Pero hazlo si esa es tu divina voluntad. Este, esta sería la traducción conceptual de la petición. Tenemos entonces, primero el encuentro, segundo la petición. ¿Y ahora qué viene? Y viene la respuesta del Señor Jesús. Versículo tercero. ¿Qué dice? Él extendiendo la mano le tocó y dijo, Quiero, fijémonos, ahora viene un gesto del Señor. ¿No? Sí. El gesto es doble. Dice primero extendiendo la mano. Traducen los dos igual, ¿no? Sí. No hay mucha variante posible, el texto es clarito. Kai ekteinas Es decir, extendiendo la mano. Hepsatuautu. Es decir, lo tomó o lo tocó, ¿sí? Así traducen, ¿verdad? Sí. Bien. Y dijo. Y hay un doble gesto. ¿El Señor qué hace? Y, y el padre Bober, por ejemplo, en su comentario al Evangelio de Mateo, destaca la intensa tensión dramática que tiene este relato. Porque dice muy bien Bober. Ante un leproso, un israelita común, un leproso que, que, que hiciese lo que el leproso hizo, un israelita común, saldría corriendo, se alejaría corriendo. Un doctor de la ley o fariseo lo increparía duramente, echándolo, diciéndole que se alejase. ¿Y el señor qué hace? Es decir, esta, estas consideraciones de Bober las traigo aquí a cuento porque muestran la tensión dramática del relato, porque nosotros tenemos que ponernos en la situación de que un leproso se acercase a alguien en Israel. ¿Qué es lo que hace este leproso? Se acerca a Jesús. Eso ya es crea una tensión difícil de soportar, porque el leproso tenía que estar alejado no tenía que acercarse a nadie, era su obligación como leproso. El que se acerque crea ya una situación de tensión conflictiva, que podría tener cualquiera de esas dos salidas normalmente, que señala muy bien Bober, o que aquel a quien se acercase el leproso, se alejase rápidamente, saliese corriendo. O, que se enfureciese contra el leproso por acercarse y lo de mala manera le gritase para que se fuese o incluso lo apedrease para que se fuese ¿no? como un perro esto sería lo normal en el contexto en que está situada esta narración y el señor jesús qué hace Hay una doble acción, insisto. Extiende su mano hacia él y lo toca. Se hace de él, digamos así. Lo toma, lo toma con su mano. Lo toca. Este gesto es extraordinario. Es un, es un gesto que no se puede entender sino en la misma línea que ya ha iniciado el relato. Si no entendemos que Jesús en este contexto actúa como Dios omnipotente, que ante la lepra no corre el riesgo de contagiarse, y que puede trascender los preceptos de la ley, porque Él como Señor de la Ley, es el que puede ir más allá de la ley. No porque destruya la ley, sino porque la trasciende. Es decir, porque con su omnipotencia es capaz de sanar esa enfermedad que no tiene curación humana posible y que además es altamente contagiosa. Y por eso para el bien de la sociedad implica la separación, e aislamiento del que la tiene, para que no pueda transmitirla al resto. De nuevo aquí, el, los comentarios de los padres de la iglesia son más luminosos, creo yo, que cualquier otro. Y voy a leer alguna cosa. Aunque podía limpiarlo con la palabra y con la voluntad, dice el crisóstomo, le aplicó la mano y el tacto. Como sigue, y extendiendo Jesús la mano, lo tocó, para manifestar que no estaba sujeto a ley alguna y que estando limpio, nada había inmundo para él. Eliseo, observ observando lo que dice la ley, no salió y tocó a Naamán, sino que lo envió al Jordán para que allí se lavase. El Señor demuestra aquí que no obra como siervo sino que como Dios cura y toca. La mano no se vuelve inmunda por haber tocado la lepra, sino que por el contrario el cuerpo leproso se vuelve limpio al simple contacto de la mano santa. Al simple contacto de la mano santa. Acá se da una situación análoga a la que se da en el bautismo de Jesús por Juan en el Jordán. Como Juan el Bautista reconoce explícitamente en el texto de Mateo, Jesús no necesita del bautismo de penitencia y de conversión, no necesita de la purificación del bautismo. Pero, Jesús le dice que es necesario que Él reciba el bautismo para que se cumpla la plenitud de la voluntad del Padre. Y como lo dicen también los padres unánimemente, no son las aguas las que lo santifican a Él o purifican a Él, sino que Él es el que purifica y santifica las aguas convirtiéndolas en el instrumento apto para el bautismo que Él establecerá en el espíritu y el fuego, es decir, el bautismo en su sangre, en la sangre derramada en la cruz, el bautismo de Cristo, por el cual el Señor ha redimido al mundo. Ese bautismo es el que explica la fuerza bautismal de las aguas, santificadas por el Señor. Con el contacto de las aguas con el Señor, fueron las aguas las que quedaron santificadas, dicen los padres de la iglesia. Y ahora, con el contacto del Señor con el leproso, no es el Señor el que contrae la inmundicia de la lepra, sino que el leproso queda curado. Como dice la expresión de Mateo, la lepra queda purificada. En realidad es una expresión que produce, la expresión tal cual está en el texto griego de Mateo, produce ciertas dificultades exegéticas porque, como dice bien el texto de Marcos, es el hombre el que queda purificado de la lepra. Esa es la manera exacta de hablar, el hombre queda purificado de la lepra pero Mateo dice que la lepra queda purificada. Es así como dice literalmente, en las traducciones que hemos oído no dice exactamente así. Pero el texto griego dice así, y eso crea dificultades y hay que explicar el modo de hablar de Mateo. La explicación más razonable parece ser que Mateo acá está usando una figura de el texto griego de Mateo está reflejando una figura de dicción propia del modo de hablar arameo. Es una catacresis propia del modo de hablar arameo, en el cual, en lugar de decirse que el hombre queda purificado de la enfermedad, se dice que la enfermedad es purificada. Pero claramente, desde el punto de vista conceptual, lo que hay que entender es que el hombre queda purificado de la enfermedad. La enfermedad es curada. Y el hombre, al ser curada la lepra, queda purificado de la lepra. Pero este gesto de Jesús de extender su mano y tocar al leproso para purificarlo, este gesto sanante y purificador de Jesús manifiesta su omnipotencia creadora, claro que sí, y su voluntad de sanar. Pero para entender el sentido pleno del gesto, hay que recordar que en todo el Antiguo Testamento la lepra es un signo, una especie de símbolo del pecado. ¿Por qué empieza por este milagro, Mateo? La razón fundamental parece ser esta. Y lo dice a continuación el crisóstomo, el Señor no había venido solo a curar los cuerpos, sino también a guiar las almas por el camino de la verdadera sabiduría. Así como ya no prohibía comer antes de lavarse las manos, así enseña aquí que conviene temer solo la lepra del alma, que es el pecado, porque la lepra del cuerpo no sirve de impedimento a la práctica de la virtud de un modo indirecto San Juan Crisóstomo está aludiendo acá al núcleo semántico de este milagro. Si la lepra es el símbolo del pecado, la sanación de la lepra es símbolo de la salvación. El Señor ha venido no a sanar a todos los leprosos que lo son materialmente, pero sí a, sino que ha venido a redimir a todos los hombres de la lepra auténtica y profunda, que es el pecado. Y sustender la mano hacia el leproso y tocarlo es el signo de su voluntad, no sólo de sanar con su omnipotencia al leproso, a este hombre leproso, y restaurarlo en la pureza de un hombre sin lepra, de un hombre sanado de la lepra, purificado de ella. Sino que en el gesto está expresando su voluntad salvífica, es decir, es el misterio de Dios que ha asumido la naturaleza humana, ha tocado con su divinidad la naturaleza humana, siendo la suya, para purificarla del pecado y rescatarla de la muerte, de esa separación del Israel del pueblo de Dios en que Dios mora. Que es la lepra, que es el pecado. El... Ahí nos aproximamos al nudo de este milagro. El nudo está en el gesto del Señor y en las palabras que el Señor añade. ¿Cuáles son las palabras? Él le dijo, dijo: Yo iré y le curaré. No, no, Nada, no. Perdón. No, no. Más sí, sí. Jesús le Está... Mira, no lo digas a nadie. No, antes, antes, antes. A ver. Versículo 3 estamos. Leímos la primera parte y la hemos comentado ya suficiente. Y extendiendo la mano, lo tocó. O le tocó. Diciendo: Ahora, ¿qué dice? Quiero, sé limpio. Quiero, sé limpio. celo cataristiti Quiero. ser limpio. Quiero. Queda limpio. Queda purificado. ¿No? ¿Cómo traduce Straubinger. Así queda, limpio. queda limpio, claro. Ese es el, el, eso es lo que dice. Quiero. El quiero responde al si quieres de la petición del leproso. Quiero. Y el sé limpio es la voz que manda. Y al mandar, al imperar obra, porque es la voz con la eficacia divina de la creación, ¿no? lo recrea limpio, lo hace limpio, ¿no? con decirlo, con solo decirlo. Este de decirlo vuelve a aparecer en el otro milagro, con claridad, en la petición llena de confesión de fe del centurión. Dilo tan solo. Y mi siervo quedará curado. Es la fuerza de la palabra creadora la que está aquí apareciendo con toda claridad en la tensión de la narración. Acá hemos llegado al nudo, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Ahora sí, vamos a lo que sigue. Y dentro del versículo 3 todavía, ¿no? En el versículo 3 distinguimos tres partes, fíjense. Primero, el gesto del Señor. Luego, su palabra. Y finalmente... Y al instante quedó limpio de su lepra. Ahí está, el, el, ese, ese sería el desenlace, digamos así. Y al instante quedó limpio de su lepra. ¿Cómo traduce Strawinger? Eh, fue sanado de su lepra. Al punto fue sanado de su lepra. Muy bien. En realidad, esa traducción, las dos traducciones, traducen el texto de Mateo según el texto de Marcos. Quedó sanado de su lepra no es lo que dice Mateo. Mateo dice, literalmente, que es decir, e inmediatamente, y de inmediato, e tu lepra. e inmediatamente fue purificada la lepra de él. Ese ser purificada la lepra, insisto, hay que entenderlo como, y la, la traducción está bien desde el punto de vista conceptual, como él fue purificado de su lepra, obviamente. El, fíjense ustedes que el relato tiene un dinamismo narrativo en su concisión que nos lleva de la petición del leproso con su gesto y sus palabras al gesto y las palabras de Jesús y el desenlace que cuál es que lo que el Señor Jesús dice se hace, es decir, inmediatamente la lepra quedó purificada, es decir, el hombre que le había pedido que lo curase si quería al decir el quiero queda curado, queda purificado. Quedó purificado. Y ahora viene lo último del relato, ¿no? Es decir, este relato no se termina así, hay algo más. Hay un mandato que le da el Señor al leproso curado. ¿Qué le dice? Jesús le advirtió Mira, no lo digas a nadie, sino ve a mostrarte al sacerdote y ofrece la ofrenda que Moisés mandó para que les sirva de testimonio. Muy bien. Primero que nada, le advierte qué cosa. Que no debe. Sí, divulgarlo. Que no debe divulgarlo. Muy bien. Lo, lo primero, la primera parte del mandato es esa, ¿no? Entonces le dijo Jesús, pues, y le dijo Jesús, a nadie lo digas, ¿no? A nadie le digas esto. ¿Y positivamente qué le manda hacer? Que vaya a ofrecer la ofrenda Que, mandó. ¿Que vaya a presentarse ah, a quién? Al sacerdote. Al, sacerdote. Al, sacerdote. Al, sacerdote. al sacerdote. Y. Y presente la ofrenda prescrita por Moisés. Y presente la ofrenda prescrita por Moisés. Presente la ofrenda prescrita por por Moisés. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere esto? Presente la ofrenda prescrita por Moisés. Ahora vamos al libro del Levítico. Libro del Levítico. Si vamos al los capítulos 13 y 14 del Levítico, ¿con qué nos encontramos? Ley acerca de la ley. Muy bien. ¿Y después? El 14. Sí. La purificación del leproso. La purificación del leproso. Muy bien. Aquí tenemos toda la legislación. Mosaica acerca de la lepra. ¿no? ¿Cómo empieza el capítulo 13? Yahvé habla a Moisés y Aarón diciendo: Cuando tenga uno en su carne alguna mancha escamosa, o un conjunto de ellas, o una mancha blanca brillante, y se presente así en la piel de su carne la plaga de la lepra, será llevado a Aarón, sacerdote. O a uno de sus hijos sacerdotes. Uh -huh. el sacerdote examinará la plaga de la piel, de la carne, y si viere el pelos, eh, y si viere que los pelos se han vuelto blancos y que la parte afectada está más hundida que el resto de la piel, es plaga de lepra. muy bien. Eh, hago leer esto simplemente para recordar, para que recordemos que El. Había un juicio, una sentencia, digamos así, pública de la condición de leproso que tenía que dictarla el sacerdote. ¿No? El sacerdote era el que decía, este es un leproso. ¿Por qué eso? Porque como dije, la lepra implica un estado de impureza ritual y social. El leproso queda excluido de la participación del culto. Y queda excluido de la convivencia social al mismo tiempo. Ahora, para que eso acontezca, no basta con que alguien cualquiera diga, este es un leproso. Entonces hay una ley que establece que el estado de leproso tiene que ser objeto de un examen y de un juicio por... Un sacerdote. Ahora, lo mismo pasa con la curación de la lepra. ¿Sí? Vamos al capítulo 14. Leamos desde el comienzo, a ver. Uno, dos, tres. Ya <laughs> ve habla Moisés diciendo, esta será la ley del leproso para el día de su purificación. Será conducido al sacerdote, que saldrá a su encuentro Que saldrá a su encuentro fuera del campamento y le examinará. Si la plaga de lepra ha desaparecido del leproso, mandará tomar para que se ha de purificar dos avecillas vivas, puras, madera de cedro, un hilo de púrpura e hisopo. Degollará una de las aves encima de la vasija llena de agua viva, y tomando el ave viva, el cedro, el hilo de púrpura, y el hisopo los mojará, lo mismo que el ave viva, en la sangre del ave degollada sobre el agua viva. Aspergirá siete veces al que ha de ser purificado de la lepra y le declarará puro, dando suelta en el campamento el ave viva. Luego el que ha de ser purificado lavará sus vestidos, raerá todo su pelo y se bañará en agua y será puro. Podrá ya entrar en el campamento, pero quedará por siete días fuera de su tienda. El día séptimo traerá todo su pelo, sus cabellos. Su barba. Ya puede entrar en el campamento, es decir, ya puede entrar, reingresar al ámbito de la convivencia social, ¿no? Pero fuera de su tienda. Muy bien, durante siete días. ¿Y eso por qué? Durante siete días, son como siete días de vela, de espera a ver si se confirma en el estado de purificación, ah. ¿sí? Antes de entrar en la tienda. Adelante la tienda que viene aquí a su casa ¿no? ¿se entiende? esto está prescripto para los israelitas que marchan por el desierto y, cura, y que ¿no? viven en tiendas no claro no se, ponga... se supone que puede haber una se, se se supone que de alguna manera algún leproso puede quedar curado de su lepra ya está purificado de la enfermedad en realidad lo que sí existe es un estado de la enfermedad en el cual ya la enfermedad deja de ser contagiosa Adelante. El día séptimo, todo su y también existen otras enfermedades que en aquella época no se diferenciaban de la lepra y que sí se curan, claro. ¿se entiende? Es decir, una cosa es el concepto médico actual de lepra y otra cosa es toda enfermedad de la piel más o menos parecida que en aquel contexto se llamaba lepra igualmente, todo era lepra, ¿sí? Fíjese que los, los signos de la lepra son todos signos externos. Si tiene estas características, la mancha, si es así, si es así, si es hundida, si no crece el pelo, es, es lepra. Bueno, pero eso podría ser lepra o podría ser otras, otras afecciones parecidas que sí se remiten, a diferencia de la lepra. Entonces, el caso de la remisión de la enfermedad, naturalmente, está incluido acá porque bajo el nombre de lepra también se incluyen otras enfermedades parecidas que sí tienen curación. ¿no? Adelante. El día séptimo raerá todo su pelo, sus cabellos, su barba, sus cejas, todo su pelo. Lavará sus vestidos y bañará su cuerpo en agua y será limpio. El día octavo tomará dos corderos sin defecto y una abeja primal sin defecto y tres décimos de fa de flor de harina amasada con aceite y un log de aceite. El sacerdote que haga la purificación presentará ante Yahvé al hombre que ha de purificarse con todas esas cosas a la entrada del tabernáculo de la reunión. Tomará uno de los dos corderos para ofrecerlo en sacrificio expiatorio y el log de aceite y lo agitará ante Yahvé. Luego degollará el cordero donde se inmola la víctima expiatoria y el holocausto en lugar santo, porque la víctima del sacrificio expiatorio, como la del sacrificio por el pecado, es para el sacerdote es cosa santísima. El sacerdote tomando la sangre del sacrificio expiatorio untará de ella el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica y el pulgar de la mano derecha y del pie derecho. Tomará el log de aceite y echando en él y echando de él en la palma de su mano izquierda meterá el índice de su mano derecha en el aceite que tiene en la palma de su mano izquierda y hará con él por siete veces aspersión ante Yahvé. Después de Después del aceite que le queda en la palma, untará el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica y el pulgar de la mano derecha y el pie derecho, encima de la sangre de la víctima. El resto del aceite que le queda en la palma la echará sobre la cabeza del que se purifica, cumpliendo así la expiación por, por él ante Yahvé. Luego el sacerdote ofrecerá el sacrificio por el pecado, haciendo la expiación del que se purifica de su mancha. Y después de inmolar el holocausto, le ofrecerán en el altar con la oración. Y así hará por él la expiación y será puro. Listo. Y después viene el caso de que no pueda, no tenga suficiente capacidad adquisitiva. Si fuere pobre, dice, no puede progresar las víctimas ordinarias, tomará solo un cordero. Y explica todo el rito para ese caso. ¿No? Bien. Hemos ¿Cuál es el sentido de que la.? El. Acá tenemos, claro, por qué eh, hemos leído parte, ¿no?, de toda la ley, pero adviértase que así como el estado de leproso lo tiene que declarar el sacerdote y a partir de así es considerado leproso por toda la asamblea de Israel, ¿no? y tratado como tal. Si la lepra se ha curado, es menester hacer una purificación ritual, toda impureza se sana con una purificación ritual. Y la lepra, además de ser una enfermedad, es una impureza ritual. Entonces hay que hacer un rito de purificación. ¿Se entiende? Si la lepra ha sanado, bueno, la enfermedad ya no está. Si la lepra, lo que se llamaba lepra, ha sanado, o si milagrosamente la lepra ha remitido, ha desaparecido, como es el caso de este leproso al que el Señor ha curado, pero es como es también en el Antiguo Testamento el caso de Naamán el Sirio. ¿No? que ese no, no, no está sujeto a la ley en el sentido de que no es un israelita en principio, es un sirio que queda curado de la lepra, pero que precisamente por esa curación reconoce que no hay Dios más que en Israel. ¿no? El... Ahí quien hace de intermediario del, del milagro es el profeta Eliseo. ¿no? Pero el... El rito de purificación es necesario porque no solo se trata de una enfermedad, insisto, sino de una impureza ritual, que inhabilita no solo para la coexistencia social normal, sino para el culto. Ahora, ¿cómo se subsana el estado de impureza ritual? Con un rito de purificación. Esa es la necesidad que tiene el rito de purificación. ¿Está claro? Lo reincorpora no solo a la Asamblea de Israel, sino al... La acción suprema de la Asamblea de Israel, ¿cuál es? Darle a Dios el culto que le es debido. ¿no? Esta, esta acción cultural requiere una purificación previa, que es la que tiene que ver con todo este rito. ¿Se ve? Ahora volvamos a Mateo 8 y releamos el versículo 4. Jesús le advirtió: Mira. No lo digas a nadie, sino ve a mostrarte al sacerdote y ofrece la ofrenda que Moisés mandó para que le sirvas de testimonio. Y, y ofrece la ofrenda que Moisés mandó. Ahí está aludiendo a la ofrenda que tiene que presentar ante el sacerdote, ¿no? Bien. Hay dos mandatos. Uno, no lo digas a nadie. Este primer mandato forma parte de una constante en la actividad del Señor haciendo milagros, que es aquellos milagros en los cuales Él inhibe a los que lo presencian de divulgarlo. ¿no? Hay una sabiduría y una prudencia del Señor que mide hasta dónde tienen que difundirse. Los milagros que obran. ¿no? Eh, los milagros o los hechos sobrenaturales que sus discípulos inmediatos presencian, como es el caso de la transfiguración, a la que sigue también una prohibición de difundirlo. No, no, tienen, que con, no tienen que decírselo a nadie. Acá le dice que no lo diga a nadie. Es decir, eh, la primera es una prohibición de divulgarlo. Esto plantea el problema de, bueno, si hay milagros que son hechos en público, el Señor no evita toda publicidad del milagro. Ciertamente que no. Pero al mismo tiempo, hay milagros de los cuales prohíbe la difusión. Por eso, insisto, detrás de esto hay una actitud de prudencia en el Señor Jesucristo, de prudencia sapientísima, que va regulando el alcance de publicidad de cada uno de sus signos, ¿m? en orden a que se realice y se cumpla el misterio de salvación. Recordemos que ciertos hechos, ciertos milagros hechos en público son sucedidos de un entusiasmo superficial que genera la idea de que Él ha venido a eso. Por ejemplo, la multiplicación de los panes y los peces. ¿no? Después de lo cual lo sigue la multitud, pero el Señor les echa en cara, me seguís porque habéis comido hasta saciaros. Y entonces, no es que lo siguen por el motivo adecuado. Es decir, en orden a la salvación eterna, sino que lo siguen por una motivación que no va al fin y que busca simplemente bienes temporales. Si partimos de este concepto, entendemos bien la cautela con que el Señor rodea ciertos milagros, ¿no? porque siendo la lepra un mal tan grave en Israel, el hecho de que sane un leproso puede fácilmente confundirse con el hecho de que para esto ha venido el Mesías, ¿no? para instaurar un estado de, de bienestar temporal, sin límite, en el cual todas las enfermedades son curadas, ya no hay más enfermos, ya no hay más sufrimiento en el mundo, ya no hay más sufrimiento temporal. Pero él no ha venido a hacer eso. Y para que para, no, para que no se pueda creer fácilmente o se pueda pensar que ha venido a eso, es que inhibe la divulgación. De muchos de los milagros o de los signos sobrenaturales que operan. Esta es la explicación básica y común de, este, de, este, de esta disciplina de silencio que el Señor muchas veces impone a los beneficiarios del milagro. Pero hay una seg un segundo mandato: el segundo mandato es: ve a mostrarte al sacerdote. ¿No? Acá, dicen los padres de la iglesia, muestra que Él, que trasciende la ley, no está en contra de la ley. Es el motivo inicial de toda esa gran sección del Salmón de la Montaña, yo no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darle cumplimiento. el Señor le manda al leproso curado a cumplir con el rito de purificación que manda la ley de Moisés. Pero hay una expresión que hay que explicar acá. Dice, mira, no lo digas a nadie, si no voy a mostrarte al sacerdote, y ofrece la ofrenda que Moisés mandó. Hasta allí le manda que cumpla con, con la ley. ¿no? ¿Para qué? ¿Cómo traduce ahí? Para que le sirva de testimonio. Y allá... ¿Cómo traduce Straubinger? El final del versículo 4. Eh, mira, no se obligas a nadie, sino ve a mostrarte al sacerdote y presenta la ofrenda prescrita por Moisés para que le sirva de testimonio. ¿Para qué? Para que le sirva, sirva, sirva de testimonio. Muy bien. El texto griego dice exactamente a la... Para que se autón deis son prosenen con Todoron, joprosetas en Moisés, eis martirion autois. Para testimonio para ellos, ¿no? En testimonio para ellos. Es martillo. Los autois. Es, autois es un plural que alude a al los sacerdotes. O no. Porque en realidad sacerdote está en plural. ¿Sí? La de dice, ¿Cuál es la traducción de Alonso? No se lo digas a nadie. Vete a presentarte al sacerdote y para que les conste. Para que les conste lleva la ofrenda establecida por Moisés. Lleva la ofrenda para que les conste, claro. Sí. Para que les conste, lleva la ofrenda establecida por Moisés. Adviértase que ahí está indicando que el testimonio para ellos, que dice el texto, es que les quede constancia a los sacerdotes. ¿verdad? Los sacerdotes, como el pronombre, está en plural. Sacerdote está en cuando le dice. Eh, al comienzo del versículo al comienzo del mandato, perdón sí. no, tojirei es en singular ah, ve al sacerdote a manifestarte, a hacerte manifiesto al sacerdote al sacerdote, tojirei que ah, sí. prosenen con todoron y presenta el, la ofrenda, el don que Moisés mandó, que Moisés estableció para testimonio para con ellos, ¿no? O en testimonio para con ellos. Ahí ellos, la manera, la manera más fácil de entender eso es relacionarlo directamente con, cumple con el don que Moisés estableció, y lo estableció para qué. Para testimonio para con los sacerdotes. Es decir, ese, ese, esa ofrenda era el testimonio ante los sacerdotes de que había quedado curado de la lepra y que por el rito podía quedar purificado. ¿sí? Esa, es, esa es la idea fundamental. Ahora, sobre esto ha habido discusiones en la tradición exegética acerca del significado preciso de esa expresión. El padre Bober escribe así. La expresión para que les sirva de testimonio ha sido interpretada de muy diferentes maneras. 1. Para que tu presentación ordenada por mí sirva de testimonio a los sacerdotes de que yo no soy contrario a la ley. Dos para que el milagro de tu curación sirva de testimonio contra los sacerdotes si no creen en mí. 3. Para que los sacerdotes puedan dar testimonio o atestado oficial de tu curación. 4. Para que el reconocimiento oficial de tu curación, base indispensable de las ofrendas y sacrificios prescritos por Moisés, sirvan a todos de testimonio o atestado auténtico de que estás curado de la lepra. Las dos primeras interpretaciones son contrarias a la orden que el Salvador acaba de dar al leproso de no decir a nadie que él le ha curado. Es decir, si uno entendiese que la significación de para que le sirva de testimonio sería o que le sirva de testimonio a los sacerdotes de que él no está en contra de la ley, de que Jesús no está en contra de la ley porque manda cumplir la ley. O la interpretación según la cual les sirva de testimonio de que si los sacerdotes no lo reconocen a él, lo están haciendo a pesar del testimonio de que él ha obrado la curación del leproso cualquiera de esas dos lecturas dice Bober implicarían que el leproso les diese cuenta del milagro lo cual se contradice con la primera parte del mandato es decir, con la parte prohibitiva del mandato no le digas a nadie Pero ¿el hecho de que vaya a ser el sacrificio expiatorio no revela ya que, que estaba enfermo? Digamos que tenía la lepra. Lo que remitido de la lepra, el no se sabe quedado sanado de la lepra. Pero una cosa es que quede sanado y otra cosa es que eso haya sido el efecto del milagro hablado por Jesús. Claro. ¿Se entiende? Sí, sé, sé. La tercera violenta o invierte el sentido natural de las palabras, dice Bober. O sea, la tercera sería para que los observadores puedan dar testimonio o atestado oficial de tu curación. Eh, la, hay que admitir, por lo tanto, la cuarta, única que cuadra con el contexto y conserva el sentido obvio de esta frase, varias veces usada por los evangelistas en sentido análogo. Varias veces usada, perdón, la frase. Dice de la tercera que violenta el sentido natural de las palabras. La tercera decía, para que los sacerdotes puedan dar testimonio oficial de tu curación. ¿Por qué eso invierte el sentido de las palabras? Porque las palabras no es que los sacerdotes puedan dar testimonio, sino que les sirva de testimonio a ellos. En testimonio para ellos, no que ellos den testimonio. Tiene razón, Bober. No, no se puede entender en el sentido de que, le, que los sacerdotes den testimonio de su estado de purificación, sino más bien lo que la frase significa es que les sirva de testimonio. ¿no? Por eso la inteligencia sería la cuarta, para que el reconocimiento oficial de tu curación, base indispensable de las ofrendas y sacrificios prescritos por Moisés, sirvan a todos de testimonio o atestado auténtico de que estás curado de tu lepra. El les ahí no serían los sacerdotes, en la, en la lectura que sostiene Bober, sino la comunidad de Israel. Adviértase, les sirva de testimonio el hecho de que él, cumpliendo la ley de Moisés, Vaya a ofrecer el don ante el sacerdote, les sirva, ahí está en plural, sacerdote está en singular, y ahora en plural, les sirva de testimonio, es decir, a los israelitas en general, les sirva de testimonio de que él ha quedado curado. De modo que se cumpla el aspecto social y religioso, cultural, de su curación. Lo cual es perfectamente conforme al sentido inmediato que tiene la expresión si se la liga con lo que antecede. Es decir, vuelvo a leer el texto traducido, ¿no? Ve a mostrarte al sacerdote y presenta la ofrenda o presenta el don que Moisés mandó para que sirva. De testimonio a ellos. Hice la ofrenda que Moisés mandó para que sirva de testimonio a ellos. Ese sí, para que sirva de testimonio a ellos. ¿Hay que ligarlo a ofrecer ofrenda o hay que ligarlo a Moisés mandó? Una primera duda que en los sentidos propuestos de que habla Bober está pasada por alto. Pero el en testimonio para ellos, ¿no? que sería la traducción literal de la frase, eis martirio nautois, en testimonio para ellos, puede entenderse contextualmente en esta frase. Oligando esa expresión al hecho de presentar la ofrenda, que es lo que está suponiendo Bober en las cuatro significaciones posibles que analiza, presenta la ofrenda en testimonio para ellos o para que sirva de testimonio a ellos. Si yo digo presenta la ofrenda para que sirva, Sirva de testimonio a ellos, se entiende que la presentación de la ofrenda da origen a que, precisamente porque realiza la purificación legal y ritual, que se consuma con la presentación de la ofrenda y el sacrificio que presenta el sacerdote, con la ofrenda que el purificado lleva ante el sacerdote, a través de eso. Quede dado testimonio de su estado de purificado para los israelitas. Está claro. Pero la otra manera de entenderlo es ligándolo al Moisés mandó. Moisés mandó para testimonio para ellos. Es decir, Moisés mandó en testimonio para ellos. Presentar la ofrenda en testimonio para ellos es presentar la ofrenda según el mandato de Moisés en testimonio para ellos. El testimonio ahí el testimonio para ellos se entiende de nuevo para la comunidad de Israel que es para lo que Moisés para que quede atestiguado mediante el rito público mandado por Moisés mediante la presentación de la ofrenda y la consumación de los sacrificios a partir de esa ofrenda que ese hombre queda proclamado purificado ante los israelitas ¿no? de cual es decir esa diferencia gramatical en el fondo no hace al sentido del texto que hay que entenderlo más bien en el cuarto de los sentidos que postula Bober parece sensata la exégesis esa. bien parece la más sensata con esto tenemos ya una explicación del conjunto del de la primera perícopa y vamos a concluir esta consideración de la primera perícopa con el examen de los textos paralelos. Primero vamos a Marcos, que trae el relato de este milagro en el capítulo 1. Versículos 40 a 45. ¿Quiere leerlo? Sí. sí. Lo primero que se da a la vista es que el es más largo. Sí. En este caso, Mateo es más conciso, Marcos es más abundante. ¿Cómo relata Marcos el hecho? Viene a él un leproso que suplicando y de rodillas le dice, si quieres, puedes limpiarme. Enternecido, extendió la mano y le tocó y dijo, quiero, sé limpio. Y al instante desapareció la lepra y quedó limpio. Bueno, hasta allí hay una coincidencia sustancial, ¿no? Y tenemos el mismo ritmo narrativo, es, son textos claramente paralelos. El ritmo narrativo es básicamente el mismo. Tenemos al leproso que Suplicante y de rodillas le dice: Hay un verbo acá que es el que indica aproximación, que no está en Marcos, pero sí está en Mateo, lo que añade dramaticidad al relato. ¿no? El leproso que se aproxima, que se acerca. La petición es exactamente la misma: si quieres, puedes limpiarme. Sí, que quería preguntar. Eh... No, digo que le agreguen el versículo 41, enternecido. Eso, muy bien. El. La única nota distintiva de los dos relatos, fundamentalmente, además de la falta en Marcos de ese verbo de aproximación, insisto, se aproximó, ¿no? aproximándose, claro. se prosternó. Hay un, si uno compara las dos redacciones, Marcos dice en el texto griego que hay. Ergetai prosauton lepros paracalón autón kai gonipeton kai legon. viene a él hacia él hacia él viene hacia él o ante él un leproso llamándolo, clamándolo, clamándole y arrodillándose, Gonipetón es el caigo petón mmm, es críticamente dudable está en algunos códigos y en otros no se puede poner o no y diciéndole que si quieres podrás curarme o purificarme, ¿no? Podrás purificarme, podrás limpiarme. Bien. Acá hay dos diferencias. En, en, en la redacción de Mateo hay un énfasis en el acercarse, aproximarse, que acá está en unir a, unir ante, simplemente. El, el verbo de Mateo que está puesto de modo participial es, tiene una significación más clara desde el punto de vista teológico y en el dramatismo de la narración, pero hay otra diferencia, y es que el verbo que significa prosternarse no está en, en Marcos. Marcos dice arrodillándose como otro participio. ¿no? Pero después la diferencia más notable a primera vista, si se quiere, es la que aparece en el versículo siguiente, ¿no? Sí. La que usted ha notado. Francisco, que como traduce ahí enternecido, y allá Alonso dice que Kai... hay Splangniceis, dice él se compadeció, claro. Alonso. El splaniceis traducido en su sentido propio bíblico es Conmoviéndose en sus entrañas O compadeciéndose en sus entrañas ¿Sí? sí. Ese sería el significado del, del término Que está puesto también en forma de participio ¿no? Compadeciéndose en sus entrañas, ¿qué hizo? Extendió la mano, le tocó y dijo... Es igual, el, el gesto está reflejado de, con, la misma, con las mismas expresiones, ¿no? Extendió la mano, le tocó y dijo... Quiero ser limpio. Lo mismo, quiero ser limpio. Y al instante... Y al instante desapareció la lepra y quedó limpio. Muy bien. Calleucis, Apelzen apautú el lepra. Desapareció de él la lepra cae sí. el cazariste y quedó purificado sí. desapareció de la lepra y quedó, quedó purificado quedó limpio eh, esto es lo que dice marcos no ya dijimos que la expresión en mateo crea cierto problema que suele resolverse y con buen fundamento aludiendo a un modo de hablar propio del sustrato arameo el hasta aquí vamos en paralelo riguroso con algunas diferencias de matiz redaccionales, nada más. Ahora, ¿cómo sigue? Despidióle luego con el imperio diciéndole. Sí, o la traducción que yo tengo aquí y amonestándole severamente le despidió. ¿Cómo traduce Alonso? Alonso dice: Después lo amonestó y lo despidió encargándole. Ya, claro, lo amonestó y lo despidió encargándole. Eso se pasa por alto, ¿no es cierto? ¿Cómo? Lo amonestó claro. y lo despidió encargándole, diciéndole. Sí. Es una introducción más solemne la que pone Marcos, nada más. Claro. Habla de un amonestar, de un advertir con, con severidad, claro. ¿no? Bien. Diciéndole qué. Mira, no digas nada a nadie, sino vete. Muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés ordenó en testimonio para ellos. Muy bien. Hasta ahí vamos igual, ¿no? Sí. ¿También? Salvo por el énfasis en que lo amonestó de una manera enfática, ¿no? Bien. El, el, perdón, el énfasis fui redundante. El énfasis que que el texto de Marcos pone en señalar que el, la advertencia fue hecha severamente, ¿no? que no le, se lo dijese a nadie y que si es eso, ¿no? que fuese a, a dar la ofrenda ante el sacerdote. Adelante. que presentase al sacerdote y ofreciese por la purificación. Bien. Y ahora viene algo que ya no está en Mateo. En Mateo. Hasta acá es el paralelo, pero ahora viene lo que Marcos tiene añadido, digamos, y que no está en Mateo, que esto lo ha omitido, es más conciso. Adelante, ¿qué dice Marcos? Pero él, en partiendo, comenzó a pregonar a voces y a divulgar el suceso, de manera, que Jesús, de manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en una ciudad, sino que se quedaba afuera, en lugares desiertos, y allí venían a él de todas partes. Ajá. Ahora Marcos añade que el leproso este no cumplió con lo que el Señor le había mandado, sino que divulgó el milagro por todas partes, dice Marcos. ¿no? ¿Y entonces qué sucedió? De manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en una ciudad. Si ¿Por no... qué? ¿Qué quiere decir esto? Que no podía entrar públicamente en una ciudad. ¿Cómo ha de entenderse esto? Jesús no podía entrar públicamente en una ciudad. Advirtamos que eso de que no podía entrar públicamente en una ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares desiertos y allí venían a él de todas partes, ¿no? Se podría entender. De maneras distintas. Una manera de entenderlo. No podía entrar en la ciudad porque originaba tal tumulto en la ciudad que desordenaba toda la actividad de la vida de la ciudad. Entonces no le dejaban entrar. Tenía que quedarse afuera porque la para que las muchedumbres acudieran a él en un lugar en que no se produjese un amontonamiento que perturbase la vida de la aldea o de la ciudad. Esa es una manera de entenderlo. ¿no? Otra manera de entenderlo es que la divulgación del milagro de haber curado a un leproso tocándolo, originase una especie de actitud mezclada de admiración y de temor, hasta tal punto que pudiera originar una suerte de distanciamiento. No queremos que entre en nuestra ciudad porque podría de tal manera implicar su presencia algo extraordinario o terriblemente extraordinario, que de nuevo nuestra existencia, pero ya en otro sentido, más bien nuestra existencia religiosa, se vería totalmente perturbada, ¿no? fuera de lo, de lo normal, de, lo, de las leyes comunes en que nos venimos manejando durante siglos. Es decir, ese sería el temor ante lo extraordinario de la acción del Señor que a su manera trasciende la ley, ¿no? por su divinidad soberana. Es otra manera de entenderlo. De todas maneras, la primera parece más sensata como lectura porque la gente sigue acudiendo a Él, pero fuera de la ciudad en descampado. De manera que la primera exégesis parece ser la más sensata. Pero de todas maneras, esto que añade Marcos es como un apéndice explicativo al porqué del mandato del silencio. ¿no? Es decir, el silencio era mandado para impedir este tipo de, de problemas, este tipo de dificultad. Entonces Marcos le está agregando aquí algo que viene a ser una explicación, un añadido explicativo al mandato de guardar silencio. Bien. Mateo ha omitido por completo esto. Con lo cual, el mandato de silencio queda en segundo plano y se destaca nítidamente la soberanía divina del Señor haciendo el milagro. Y de los dos mandatos, el que más énfasis recibe en el texto de Mateo es el mandato positivo de ir a cumplir con la ley de Moisés. ¿No? El otro lo nombra simplemente, pero no le dedica ningún comentario ni explicación. Muy bien. Con esto ya eh, tenemos explicado el primero de los milagros singulares. Nos quedaría pasar ahora a los otros dos. Pero como ya llevamos un, un buen tiempo de clase, vamos a dejarlos para la próxima. Y advirtamos para concluir la extraordinaria belleza de este texto de Mateo. El icono que nos traza Mateo en su relato, la imagen sagrada que nos traza en su relato y que puede quedar sellada en nuestra imaginativa, es la de la mano extendida del Señor tocando al leproso al tiempo que el Señor dice, quiero, queda purificado. Y en subordinación a esta presencia señorial de Jesucristo, que sana la lepra, que es signo del pecado, con el gesto creador y redentor, de su mano y con el imperio de su voz, de la voz del Logos de vida, hecha voz humana, subordinado a esto, digo, la figura del leproso que, prosternado ante el Señor, habiéndose allegado a Él, le dice, si quieres, puedes sanar esa plegaria modélica del leproso, que se ve sellada luego con su recepción del mandato de cumplir con la ley para que ésta sea llevada a su plenitud, precisamente. Esa ley, mientras tiene vigencia, ha de ser cumplida porque es la ley de Dios. Pero ha venido aquel que lleva a cumplimiento la ley y los profetas. Es decir, lo que había sido prefigurado y preparado en toda la antigua alianza, ahora se llevará a cumplimiento efectivo. Aquellos sacrificios que nos dice la epístola a los hebreos, en realidad no salvaban a nadie, pero eran figura, prefiguración, anticipo figurativo, tipos, para decirlo en el término griego, del sacrificio redentor ofrecido de una vez y para siempre por Cristo en la cruz. Esos sacrificios han de cumplirse hasta que el sacrificio que los trasciende y los supera sea consumado. Ese es el sacrificio de Cristo en la cruz. El Señor, al realizar esta curación milagrosa, anticipa en signo el fruto de la redención, en cuanto entendemos a la lepra como símbolo del pecado. Y ya en esto empieza a apuntar el sentido en que hay que entender en toda la perícopa la cita final del versículo 17 tomada del capítulo 53 de Isaías. Él tomó sobre sí nuestras dolencias. Él tomó sobre sí nuestros pecados para curarlos, para sanarlos, para redimirnos del pecado. ¿Cómo ha de ser entendida la aplicación de esa cita a todo este texto? Empieza a despuntar si entendemos en profundidad la relación que hay entre este milagro de la curación del leproso y la redención de la lepra del alma que es el pecado. Si entendemos la relación figurativa que hay entre los sacrificios de la antigua alianza y el sacrificio redentor de Cristo en la cruz. Con esto podemos dejar esta clase. Muchas gracias por la atención prestada. Eh, y espero que sea de algún fruto este estudio que hacemos del evangelio de Mateo para todos los que siguen este curso y será hasta la próxima si Dios quiere. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén.